A 15 años de la creación de la CONAGO, el presidente Enrique Peña Nieto dijo estar convencido en que la fuerza de México se sustenta en la fuerza de sus estados, regiones y municipios. En una sociedad democrática como la nuestra, caracterizada por la pluralidad y diversidad, no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas. El camino para construir consensos es el que nos ha mostrado la Conferencia Nacional de Gobernadores. La clave es el diálogo abierto, franco y directo, en un marco de respeto y tolerancia. En este foro, todas las voces son escuchadas y tienen cabida buscando siempre lo mejor para México. Aquí se privilegia lo que nos acerca y nos fortalece, no lo que nos separa y debilita. Lo que nos une y nos identifica, no lo que nos divide y desconoce. Aquí se manifiesta la unidad en la pluralidad que distingue y enaltece a la democracia mexicana. Continuemos poniendo siempre en primer lugar el interés nacional. México es nuestra misión colectiva. Somos una sola nación, una patria grande, unida y solidaria, de costa a costa y de frontera a frontera. Esa es nuestra riqueza y también nuestra mayor fortaleza. Al encabezar la ceremonia de izamiento de banderas de las entidades federativas por el 15 aniversario de la CONAGO, el primer mandatario destacó la participación de los gobernadores para perfeccionar las instituciones. Por encima, y aquí hay una gran coincidencia con lo que recién ha expresado el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, por encima de colores partidistas, posiciones ideológicas y coyunturas electorales, ustedes han aportado soluciones a los grandes desafíos del país y han sido un referente de diálogo y unidad nacional. Aprovecho esta oportunidad para reconocer y agradecer sus invaluables aportaciones al fortalecimiento de nuestro régimen federal, republicano y democrático. Son muchos los retos que enfrentamos y es desde la corresponsabilidad que debemos actuar. En un país tan vasto y plural como el nuestro, los esfuerzos aislados resultan insuficientes. Tenemos que jalar todos parejo. Por eso reconozco en especial su firme respaldo al proceso transformador de México. Valoro su voluntad y compromiso para poner bases nuevas y duraderas al desarrollo del país. El Ejecutivo Federal recordó que por mucho tiempo se pensaba que la pluralidad era un obstáculo insalvable para lograr acuerdos y realizar los cambios que el país requiere. Hoy es fundamental que todas y cada una de las entidades federativas se fijen y cumplan una ruta crítica para consolidar instituciones de seguridad y procuración de justicia a la altura de la exigencia ciudadana y de los retos que estamos enfrentando en esta materia. Se requiere del fortalecimiento institucional de los estados para lograr un desarrollo regional más equilibrado, reduciendo las diferencias económicas y sociales entre las entidades del norte y del sur del país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.